Bueno, pues aquí estamos viendo un premio que la verdad, qué honor y qué gusto que nuestras estrellas, nuestros cantantes y toda la gente que se dedica al medio del espectáculo o al medio que sea, ya sea en las artes y que sean premiados en el extranjero. Y para mí es un honor porque este es el premio que recibió nada más y nada menos que mi paisana, Lucía Méndez, en Italia. ¡Ay, paisano! ¡Qué orgullo! Sí, la verdad, muy orgullosa de... pues de ser la latina más exitosa de telenovelas en Europa. Y me siento muy, muy contenta, ¿no? Porque yo no me esperaba que, pues en este momento de mi vida, al cumplir 40 años, me regalaran este premio. No, y los que faltan. Y el de hoy, que es por el 40 años, me dan el de calidad. Vamos a estar también en ese premio. Pues estoy muy premiada, paisano. Muy premiada, muy qué bueno. Muy premiada y muy escandalosa también, paisanito. Oye, ese escándalo tan simpático. No, a mí yo te voy a decir una cosa. Yo sí me fui con la finta cuando voy viendo la foto y dije, ¡ay, mi paisana! ¡Qué barbaridad! Sí, con George Clooney. Y dije, ¿por qué no? Digo, ¿por qué no? ¿No? Sí puede pasar y te los puedes encontrar y te puedes tomar fotos. Digo, y aparte fue muy chistoso eso que subieron. Y de ahí, pues la gente ya sabes, como no tenemos mucho que hacer, entonces nos dedicamos a hacer tontería y media. Fotomontajes increíbles. Hay que tomarlo todo como... con sentido del humor. El sentido del humor, claro. Y a reírte. Claro, claro. Porque si te enojas y te molestas y todo. No, no me molesté. La verdad no me molesté. Cuando me vi en la luna, cuando me vi con el Canelo, cuando me vi con los, la selección mexicana, expulsando a los maestros. O sea, era todo, las redes sociales a nivel mundial, era increíble ver hasta dónde llegó ese fotomontaje de este tonto de Mauro Rossi, un niño fan. A mí me pareció muy simpático. Y muy simpático porque pues me dio una promoción tremenda. Claro. Me dio una, hasta Sandra Bullock, ya supo quién es Lucía Méndez, ¿no? Pero mira, como te digo, hay que divertirse en estos momentos en los que estamos pasando esa tragedia tan... Fíjate nada más. Cuando yo venía llegando de Argentina y veo la televisión y veo la magnitud de la desgracia, porque allá no me daba cuenta realmente qué era lo que estaba sucediendo. Se ha destruido el país. Es de enchinarse de la piel, de ver cómo la gente... Ahorita tienes casa y mañana no tienes dónde quedarte. Es cuando dices, vamos a echarle ganas y a unirnos y estar siempre con la gente que lo necesita, porque nunca pensamos que fuera a ser una desgracia. Tenemos que orar mucho, unirnos mucho y ayudar mucho. Estamos precisamente yendo a dejar cosas ahí al acopio del Zócalo. Estamos ya varias gentes que vamos a ir este fin de semana. Estamos pues muy, muy preocupados. Claro, pidiéndole a todo el mundo que, oración, que ponga su granito oración. De arena. Comida. Lo que se pueda. Sí, lo que si se pueda. Si tú tienes mucho, pues da mucho. Si tienes poco, pues hay que dar poco. Lo que se pueda, pero que cada quien contribuya con esta noble causa. Pero somos millones. Porque estamos necesitando muchísimas cosas. ¿No? Yo lo sé, paisano. Pero y bueno, además, tú quieres mucho a México, yo quiero mucho a México. Somos gentes que nos ha dado mucho este país, claro. Este público maravilloso. Ustedes, ya que ustedes me han dado este éxito. Y lo único que les puedo decir es que mi paisano y yo pues, estamos de verdad muy tristes y tratando de ayudar y tratando de orar para que todo esto se componga, paisano. Claro. ¿Eh? Y bueno, hablando de esto, pues qué orgullo y que viva León, Guanajuato. ¡Claro! Que somos paisanos. Los paisanos, arriba León, miren la triunfadora. Gracias por este premio. Muchas gracias.